Adocrin, una empresa ganadera de la comarca que recupera y conserva razas autóctonas aragonesas, ha sido seleccionada para concurrir al 8º Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas. El caso, presentado bajo el título Adocrin y el Círculo Virtuoso del Territorio, ha sido oficialmente seleccionado para concurrir a este certamen que está impulsado por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. El organismo español que tutela el proceso de selección es el Comité Hábitat Español del Ministerio de Vivienda. El proyecto conocido y cuya punta de lanza es la recuperación de dos razas aragonesas en peligro de extinción, la cabra moncaína y la oveja churra tensina, ambas en ganadería ecológica, abarca además la rehabilitación del patrimonio arquitectónico tradicional, el empleo a sectores desfavorecidos en el medio rural, la recuperación de prácticas de pastoreo en extensivo tradicional, la gestión eficiente del agua y de las energías renovables y la gastronomía de cercanía a través del restaurante La Corza Blanca de Veruela, el primer restaurante de la biosfera de la UNESCO en la península ibérica. Paralelamente, el grupo Adocrin está trabajando en un concepto de vivienda sustentable donde se vean potenciadas la participación ciudadana, los ahorros, la gestión de residuos, la salud de los usuarios y la utilidad de la misma a largo plazo. Una ilusionante noticia para el proyecto Adocrin y para los sectores rural y medioambiental aragoneses y españoles.